Tepetlixpa es poseedor de una de las danzas que fueron utilizadas durante la época de la evangelización en el siglo XVI y XVII. La danza de los moros contra cristianos o de los moros con garrote como nosotros la conocemos. Esa que al paso del tiempo pasó a formar parte de nuestra identidad tepetlixpense. La historia cuenta que proviene de la época medieval, en donde se recrea la batalla de la destrucción de Jerusalén, donde Santiago, con su caballo blanco acompañado de Cael con su bandera blanca, y otros cuatro cristianos combaten contra Sabario, con su caballo negro acompañado de alférez con su bandera roja, de los escribanos, de los centuriones y de Pilatos. Mi personaje principal en esta danza es Santiago Apóstol de los cristianos y es muy representativo aquí en la danza porque pues es un mando único, ¿no? En los cristianos y en esta danza. Mi personaje que represento es el Sabario. Soy el que encabezo el escuadrón de los moros que lucha contra los cristianos. Esta danza surge en España durante la época medieval y en la época de la conquista. Llega a México y Tepetlixpa es uno de los pueblos que la conserva en esta región. Una obra que era acompañada por diálogos en náhuatl que se han quedado guardados en la memoria del tiempo. Hoy la danza nuevamente cobra vida en nuestra juventud. Nuevamente ondean los sombreros coloridos al compás de las piezas musicales que se nutren por la flauta y la tarola. Notas únicas que se han conservado de generación en generación. Bueno, yo soy Viliulfo Linares Rodríguez, el que toca la flauta. Y es mi hijo el que viene tocando la tarola. Y ya desde que eso de los moros, o sea que pues yo, desde que tengo razón, pues así directamente, es que empecé desde muy chico, ¿no? Y yo creo como a los 12, 15 años, ya fue cuando yo empecé con eso de acá de la música, pues. Y de ahí sé que agarré también la cuadrilla de moros, todo eso. Y de ahí empecé con lo de los la cuadrilla, luego empecé con la de esa de la flauta, luego con la tarola. Ya de ese que sí, ya ahorita ya rebasé los 50 años en esta de acá. Una danza que ha integrado a jóvenes y niños, guiados por don Pascual Romualdo, un emblemático personaje de Tepetlixpa que aún conserva la encomienda de esta danza. El último tabarán, que hoy nos enseña la esencia de los moros a través de sus pasos y de la bandera roja que ondea cuando interpreta alférez. Con ese sentimiento que compartimos todos. El último tabarán, que reafirma el seudónimo de los tepetlixpenses, con su máscara de palo y los caballos de madera que lo acompañan cuando se entrecruzan los dos bandos. La danza que recorre las calles del pueblo, acompañando a los castillos pirotécnicos que van a Panchimalco en el mes de enero y agosto, mostrándonos que nuestra fe ganó en los primeros años de nuestra era y hoy sigue de pie. Esta es Danza del Tabarán, con la que nos identificamos los tepetlixpenses, la que ha inspirado a crear composiciones literarias y artísticas a través de pinceladas que van quedando plasmadas en lienzos y murales que hoy conviven entre nosotros. Esta danza es nuestro estandarte popular que nos ha identificado en la región durante varias décadas y el eco del tibiribiri tantabarán tabarabarán seguirá resonando en las líneas de nuestra historia porque ha empezado a encarnarse en nuevas generaciones.